Hoy estamos aquí para presentaros el verano joven, que está lleno de actividades durante todo el mes de julio y agosto. Actividades para jóvenes de 14 a 36 años. Y, en fin, estas actividades nos sirven para realizar para disfrutarla en diferentes entornos de Linares, porque casi todas ellas son en el exterior. Y fomentamos de esta manera el compañerismo, las habilidades, el conocer nuestro patrimonio. Sin más, paso a enumerar cuáles son estas actividades. El cine joven, que empieza esta noche, serán 4 películas durante todos los lunes, de aquí hasta el 20 de agosto. El torneo de pádel, que será nocturno, que a la vez que nos quitamos las horas de calor, también evitamos el botellón. Ruta al atardecer, rutas en bicicletas para conocer nuestro patrimonio. Incluso en esta actividad, los padres de estos jóvenes podrían apuntarse para realizarla con ellos. Torneo de bolos juvenil, también, que esta es una actividad nueva de este año también. Linares Free, como cada año, que siempre tiene muchísimo éxito. La jornada multiaventura en La Garza, que será el último día, el 20 de agosto. El Street Room, que ya conocéis esta actividad, que también será en la calle. Y, en fin, todas estas actividades están pensadas con las medidas sanitarias actuales. En el caso de que subiéramos de nivel o que se mejorasen las condiciones, estamos preparados para un plan A, B, C y D. ¿Vale? Como cada año se ha buscado, creo, las mejores opciones, las mejores iniciativas para que los jóvenes tengan un respaldo a su formación de ocio, a su tiempo libre, al tema de, sobre todo, de qué hacer en verano aquí en la ciudad. Y es por ello que hemos enfocado pues, diferentes alternativas que creo que llegan a todos los gustos. Hemos creado muchas actividades diferentes y nuevas y luego hemos complementado y hemos mejorado las que se han hecho otros años. Entonces, la participación pensamos y espero que sea, obviamente, de diferentes edades, diferentes géneros, de que todo el mundo esté satisfecho y entretenido, obviamente. Y voy a detallar un poco en qué consiste cada una de ellas para que, si tenéis alguna pregunta o necesitáis cualquier tipo de aclaración, para eso estamos. Como bien ha dicho Maite, pues tenemos la noche de cine joven, que es de 14 a 36 años. Y esta misma noche comenzamos en la sala de Bolo y Linares con la película de Cruella. Es verdad que todas las películas que se han elegido para esta actividad son totalmente nuevas. De hecho, la mayoría siguen aún en cartelera y lo que se quería también acercar un poco era que el gasto que normalmente tienen los jóvenes, que no suele ser muy abundante ni puede tampoco destacar por ello, pues acercarle un poco con un precio simbólico el tema del ocio en la sala de cine. De hecho, el precio de la película es algo significativo, que es 1 euro, y como todos los años, toda la recaudación va a ir destinada a una entidad o una asociación benéfica aquí en nuestra ciudad, que luego, obviamente, en comisión se decidirá cuál es. Como digo, la película es Cruella, que está adaptada a todos los públicos, y obviamente pues empezará la película a las 10:15 de la noche, pero a las 10, a las 22 horas, es cuando nosotros vamos a poner la apertura en la sala para que no se mezcle con la otra que tiene allí, vamos, que tiene en el cine. Y durante esos 15 minutos pues vayan haciendo un acceso totalmente controlado y con toma de temperatura, obviamente con las entradas numeradas y respetando el aforo de las medidas que tenemos actualmente. Lo máximo que se puede comprar por persona son 2 entradas y se dice claramente porque no queremos tampoco que eso sea un abuso y se aproveche y obviamente pues se controle lo que viene siendo pues que podamos ir acompañados y que no se masifique un poco la actividad. De hecho, hay que agradecer a Bowley y Linares que no haya accedido a complementar un poco por si el aforo llegase a completarse, que disponemos de otra sala para con la misma hora, obviamente, poder disfrutar de la misma película en 2 salas diferentes. Luego, cada lunes, pues iremos promocionando las películas y, como por así resaltar, pues tenemos la de Godzilla vs. King Kong, la de Expediente Warren, que es un poco ya de más susto para el que se sea más valiente o la más valiente, yo la veré desde fuera, y la de Un lugar tranquilo 2, que, como digo, sigue todavía en cartelera, al igual que las otras 2. Pasando un poco de manera cronológica por las actividades, hemos creado un torneo nocturno de pádel que creemos que tiene una… Vamos, creemos no, sabemos obviamente que tiene una aceptación enorme, tanto por la gente que se dedica a practicar este deporte y obviamente porque contamos con el apoyo de Fran Ramos, que es una de las personas más
que es más conocida en nuestra ciudad por el tema de tanto del campus que va a organizar ahora en La Garza, como la repercusión que tiene con las clases que él da y que tiene una trayectoria que yo creo que es más que considerable y respetable en nuestra ciudad. Aparte, es amiguete y es buen chaval, o sea que lo tiene absolutamente todo. El funcionamiento es muy sencillo. Hemos creado dos categorías, como en el resto de actividades, para separar un poco los que son los menores de los mayores de edad. Sí que es cierto que en juventud buscamos un poco la participación de todos y, de hecho, se ha bajado 2 años más la edad con respecto a lo que se suele trabajar dentro de esta área, y lo que se busca, obviamente, es la participación de 2 años, un poquito edades más tempranas, que son entre los 14 y los 16 años, que no sabemos para dónde vamos, ¿vale? Entonces, en vez de jugar en la calle a llamar a los timbres y salir corriendo, pues le damos otra posibilidad, que es como el tema del juego, el deporte y la adaptación. La categoría sub-18 consiste, obviamente, engloba a jóvenes de 14 a 17 años y, pues, por ejemplo, hablando ya de lo que estaba centrándome en el torneo nocturno de pádel, pues ellos tendrán una hora más cercana a la tarde que a la noche, y la categoría absoluta de 18 a 36, pues obviamente jugará una hora más tardía, pues, obviamente respetando también el tema del calor y el tema de los grupos, también que no se masifique aquello, como he dicho, y como se ha enfocado en todas las actividades. En este torneo hay más de 1.000 euros en premios que van repartidos en las tres categorías, como es la masculina, la femenina y la categoría mixta, donde obviamente luego haremos una explicación de normas y demás. Hemos puesto una inscripción de 10 euros por pareja y os explico por qué. Normalmente los que hemos jugado, los que tenemos un poquito de tal, si no te comprometes a pagar una inscripción en un sitio con un torneo donde tu participación depende de que el cuadro vaya avanzando, te vaya eliminando, te vayas clasificando, pues no tiene mucho sentido con respecto y conforme al resto del campeonato. Entonces, por darle una seriedad, sabiendo que las inscripciones de los torneos de pádel están entre 40, 50 euros o 20 y tanto en función de la categoría, nosotros hemos puesto solamente 10 en cualquier categoría, es decir, tú puedes jugar en la categoría femenina y también en la mixta, y solamente tienes que pagar 10 euros por esa inscripción. Entonces, con el kit de regalo que vamos a dar del torneo, con el tema de habituallamiento con agua, la mochila, etcétera, etcétera, pues comprometemos un poco a la gente, que es verdad que en esta parcela del deporte pues suelen ser muy responsables y no suele fallar. Nos han preguntado mucho por redes sociales por qué no manteníamos el tema del fútbol. Pues es muy sencillo. Creo y considero, yo que soy futbolero 100%, de que ahora mismo no está la situación como tal y que mezclemos mucha gente de muchos grupos, de mucha gente diferente, como venía de gente joven de otros pueblos y de otros lados a participar, creo que lo más responsable, tanto desde nuestra parte organizativa como por parte del ayuntamiento, era saber un poco discernir y separar que no todo es jauja y que tengamos todavía un poco de control y demás. Por lo tanto, lo aplazaremos un añito y que cuando ya estemos todos más tranquilos y mejor, pues obviamente se pueda realizar. Hablo, por ejemplo, del mensajero, que es un street room que considero que es bastante chulo y diferente a lo que se organiza y lo que ha habido aquí otro año, porque tiene la capacidad de tener a todo el mundo pendiente durante todo el día sin necesidad de estar todo el día en la calle participando. Es decir, el resumen de la actividad es que un grupo va a recoger un paquete, igual que cuando va a correo, cuando te llega algo de AliExpress o de Amazon, de cualquier otra plataforma de envío y demás, o de compra, y recogen el paquete equivocado. Pertenece a una banda un poco, no sé cómo decirlo, de dudosa reputación, y van a ir pasando cosas. Entonces, a través de las nuevas tecnologías, los enigmas que se van a ir mandando, códigos QR, geocaching, o sea, un montón de localizaciones diferentes, pues el grupo tiene que, durante todo el día, solucionar ciertas cosas. Todo se hace al aire libre, cierto que hay 2 o 3 situaciones que son un poco más comprometidas, que van obviamente controladas en función de la hora y separando a todo el mundo, para que no todo el mundo al mismo tiempo esté, como cuando hacíamos, por ejemplo, la experiencia zombie, o cuando hicimos el otro skate room que iban a puntos tal. Sí que se van a utilizar puntos turísticos emblemáticos de la ciudad, y obviamente hay que decir que, bueno, no se puede decir, no puedo avanzar un poco más, pero sí que es verdad que la inscripción es gratuita y que el grupo máximo son de 5 personas. Precisamente porque en algún momento habrá que, no sacrificar, pero sí es verdad que dejar a alguien del grupo un poco en ciertos sitios de la ciudad para que intente ayudar al resto a solucionar los enigmas. Y poco más puedo leer de ahí porque no quiero tampoco avanzar mucho ni que tampoco sea previsible lo que se va a hacer, porque ya os digo que no tiene nada que ver. Se ha hecho en grandes ciudades, se han hecho en muchos sitios diferentes, como por ejemplo Valencia, Sevilla, en Madrid, en Málaga también se hizo algo parecido. Y la repercusión y la participación, la verdad que esperamos que sea muy, muy buena, porque también el premio es muy, muy bueno. Y ahí ya paro. Si no, la gente ya lo sabe. Luego, el torneo de Linares Joven de Bolo, que obviamente tiene el mismo funcionamiento que el de pádel, durante los días 6, 7 y 8 de agosto, en la sala de allí, en las pistas de bolos, perdón,
va a tener también lugar a esto. Esto funciona de la siguiente manera: sistema de eliminatoria de manera individual y mínimo va a poder participar en dos torneos paralelos, es decir, el original, por así decirlo, y luego la repesca, para que tengas posibilidad de volver otra vez a jugar y que tengas otra forma de poder engancharte otra vez al torneo, que por lo menos te aseguren dos partidas en este torneo. Lo mismo, dos categorías, sub-18 y la absoluta, igual de 14 a 17 y de 18 a 36. En la ruta en bici, que es lo siguiente que venía, más o menos de memoria, hemos conseguido, es lo que un poquillo más nos ha costado cerrar, porque precisamente queríamos ampliar las edades, puesto que la gente que participa o desarrolla este deporte suele ser gente un poco más mayor, y lo que hemos hecho ha sido que puedan acompañar a sus familiares, hijos, sobrinos y demás, y ampliar un poco más la edad. Es verdad que ahí no vamos a tener tampoco no nos vamos a cerrar, por así decirlo, si viene una persona de 42, 43, 45, ¿vale?, que quiera participar con el tema de la ruta. Y, bueno, para centrarme un poco en ella, hemos conseguido hacer dos horarios diferentes. Una que se va a hacer por la tarde, el día 17, y otra que se va a hacer el día 21 de agosto, y lo vamos a hacer en horario de mañana. ¿Por qué? Porque nos pedían mucho desde la organización, que se encargan David y Paco del Club Gallo de Mountain Bike, de aquí de la ciudad, obviamente. Nos pedían que mucha gente tiene el problema de que por la tarde quizás a lo mejor trabaja, pues no podía engancharse a la hora y demás. Al ser una ruta en pista, pues sí que es cierto que no necesitamos un nivel muy alto. Por lo tanto, todas las actividades van a tener dos variantes y dos perspectivas diferentes de poder utilizar la salida. En salida en pista y luego, pues, en mitad del recorrido dividiremos en dos para que obviamente sepan los que quieran meterle un poco más de caña, que no vean que eso es como verano azul, ¿vale?, que va tranquilito con la bici y le puedan meter como ellos saben normalmente hacerlo. Y la otra, pues, para que la gente pues conozca también otro tipo de sendero y otra zona alrededor de las minas y del entorno turístico que tenemos también por las vías verdes y demás. Obviamente cabe destacar que nosotros vamos a intentar que todo esté más que controlado, aunque sí que es verdad que aunque vayamos a limpiar los senderos una semana antes y los caminos, pues no te voy a decir que vaya a hacer una piedra o qué tal, tiene su riesgo por la hora de tal, pero sí que es verdad que contamos con Protección Civil, contamos con el servicio de emergencia que esté avisado y obviamente todas las rutas van a estar registradas en Wikiloc para que todos los participantes, antes de ver lo que van a hacer, pues sepan en qué forma, cómo tienen que hacer los recorridos. Y si quieren darse una vuelta antes de que nosotros lo hagamos, pues bienvenidos sea. Porque yo sé que esa zona se conoce muy bien, pero bueno, que tengan también esa forma también de adelantarse un poco y saber por dónde pueden tirar, si quieren darle más caña o menos caña. ¿Qué nos queda? Ah, bueno, el tema del Linares Free, que es la última parte. El año pasado, por desgracia, como el resto de actividades, no se pudo hacer nada, pero es verdad que es una de las más participativas y de lo que más mucha más aceptación tiene en nuestra ciudad, porque es un tipo de público diferente, en el que realmente pensamos y que, como por así decirlo, también me encanta ese tipo de cosas, pues se da cobertura durante esos tres días absolutamente a todo. Desde el tema de videojuegos, torneos online, K-pop, muchísimas cosas de estilos musicales diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver quizás. No sé, es tener un poco, como así decirlo, actividades gratuitas que merecen la pena para este tipo de público que normalmente no tiene esta cobertura, ¿vale? Como cosa a destacar, pues un festival de cine cutre, donde la gente votará a través de su aplicación y tendremos también un poco de rollo cosplay, caricatura y demás. Y luego, pues destacar que estamos intentando la incorporación durante estos dos días, por el tema de fecha, de actores de doblaje profesional, que doblan las voces a dibujos animados, anime, películas de cine y demás, para que puedan hacer un poco de publicidad de su trabajo y, obviamente, que la gente vea otro tipo de recursos fuera de las cámaras para que todo el mundo sepa que la verdad que tiene mucha acogida y que el tipo de talleres y concursos que nosotros enfocamos con este tipo de personas son muy diferentes y muy divertidos para que todo el mundo participe, que es lo bueno que tiene. Para concluir, hemos centrado también, bueno, por la experiencia que nosotros tenemos en la empresa, el tema de las actividades multiaventura, pues queríamos darle también un poco de respaldo, de visualización a todo lo que se hace en La Garza, que lo tenemos aquí al ladito, es una de las pocas instalaciones públicas que tiene la Junta de Andalucía aquí cerca de la ciudad y absolutamente todo, pues yo creo que se puede mejorar. Desde nuestro punto de vista, creíamos que podíamos hacerlo como empresa y lo que hemos hecho ha sido hacer la propuesta y ha salido para adelante. En la jornada de multiaventura vamos a intentar hacerlo por grupos también, no más de 12-15 personas, pensad que eso es todo al aire libre y las inscripciones las vamos a hacer en función de las rotaciones que vayamos haciendo las actividades. ¿Qué quiere decir esto?
que si vamos a organizar, por ejemplo, una pantalla de arquero al aire libre a las 10 de la mañana, pues esas 15 personas luego pasarán por el golf, luego pasará por el rocódromo. Intentaremos que también, en función de los grupos, podamos hacer que haya en la piscina cuando esté cerrada, obviamente, no esquivando gente ahí en la zona de baño. Y luego, pues, presencia como el tema del pádel, fomentaremos tenis de mesa, etcétera, etcétera. También hay que incluir lo del tema de la piscina, porque primordial que allí nos vayamos a refrescarnos también. Pero bueno, que veamos como que hay más actividades paralelas deportivas que merecen la pena y que quizás no conocemos. Creo que ya está. Bueno, voy a hablar un poco de la inscripción. Es lo más importante. Para todas las actividades vamos a hacer una sola inscripción, donde vamos a especificar qué tipo de actividad quiere hacer cada persona o si quiere participar en varias, que se pueda escribir. Exceptuando la que tiene coste, que es la del cine, que la entrada hay que sacarla obviamente allí en taquilla, y el tema del torneo de pádel, que también pondremos dónde puede hacerse la inscripción para que se sepa obviamente quién la gestiona, quién la controla y cómo va. El resto, todo va a ir de la misma forma. Vamos a hacer un Google Doc, que es un documento, una inscripción que se puede hacer por teléfono, porque gracias quizás a lo que hemos tenido que pasar, nos hemos dado cuenta que la gente utiliza el teléfono absolutamente para inscribirse en todos lados y a horas diferentes. No podemos pedirle a Ana que esté hasta las 12 de la noche, que es cuando la mayoría de la gente se apunta en el área de juventud esperando a la inscripción. Entonces, la inscripción va a ser muy sencilla. Un documento donde podrá descargarse y donde pondrá el resto todos los datos importantes. Se puede firmar también a través del teléfono y tú puedes elegir qué actividad quieres hacer. Si quieres apuntarte, por ejemplo, al torneo de bolos, pues tú te inscribes en el torneo de bolos. Independientemente de que también en los sitios tengamos información para la gente que todavía no maneja correctamente las nuevas tecnologías, pues que se puede hacer también de manera manual o que se acerque al punto de interés, como por ejemplo el torneo de bolos, por así decirlo, te acerque a recepción, oye, quiero apuntar a mi sobrino, me quiero apuntar yo, me quiero apuntar tal, pues ahí apuntarte en una hoja y se va a llevar un registro exactamente igual. Lo único que sí que es verdad que nos hemos dado cuenta que las horas para apuntarse a los torneos suelen ser a partir de, vamos, tanto a través de videojuegos y demás, nos hemos dado cuenta que no hay una hora fija de 10 a 2. Entonces, como por la noche es cuando más suele tomarse el tema de la inscripción, pues por eso lo hemos hecho de esa forma, adaptándonos a todo el mundo.